Bien. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Puedo presentarme? Mi nombre es Koppel. Buenas tardes, señor Koppel. Le explicaré mi problema. A donde quiera que vaya, nadie quiere saludarme de esta forma. En eso no lo puedo ayudar. No es solamente a usted a quien nos saludan de esa forma. Uno llega a un lugar y... quiero decir, ya nadie hace esto. Cierto. Se perdió totalmente. Así que por lo visto este saludo ya pasó de moda. Lo que yo me pregunto es si existe algún saludo equivalente. El clásico apretón de manos, digamos, es lo más común. No el apretón de manos. Sí. Es así, entiendo que puede ser difícil hacerlo correctamente. Pero escuche, si pudieran solamente levantar la mano así, por ejemplo, solo un poco. Si alguien simplemente hace eso, no estaría tan malo, ¿sí? Por supuesto. Entiendo perfectamente lo que quiere decir, pero honestamente no sería ni una cosa ni la otra. Ajá, tiene razón. Pues sí. Ah, creo que lo escupí sin querer. Lo siento. Ok. Justo ahí. Espere, no hay problema. Uno siempre tiene un pañuelo en el bolsillo. Si uno lo tuviera en el puño, probablemente se llamaría puñuelo. La gente me ha sorprendido más que nada. He hecho todo lo posible por destruir, en este suelo profanado por el enemigo, los cimientos para la continuación de la existencia. Los alemanes ya deberían haber dejado de existir. Sin embargo, ahora me doy cuenta, aún están aquí. Y esto me parece casi inconcebible. Aunque por otra parte, yo también estoy aquí. Y eso me resulta igual de inconcebible. Parece que el enemigo se tomó un descanso. No se ve ningún avión de combate. No se escucha el sonido de las bombas. Un pájaro se mueve en las ramas de un árbol. Pía, canta. Mi estado físico es satisfactorio. Estoy completamente sano, excepto por los dolores de cabeza. ¿Acaso Donitz también yace por aquí? ¿Quién es ese fracasado? ¿Está bien, señor? Ah, la juventud. Los jóvenes son el futuro. El joven, por lo visto, se quedó sin palabras. Sí, es entendible. Después de todo, es un cambio poco común en la rutina de un joven inmaduro ver al Führer tan de cerca. ¿Dónde está Bormann? ¿Y ese quién es? Bormann. Martin. Ni idea. ¿Y cómo luce? Como un líder nacional. Maldita sea. ¡Niños! ¿Pueden volver? ¡No hemos terminado con la grabación! ¡Sí, ya vamos!
Joven hitleriano Ronaldo, ¿dónde está la calle? ¡Qué viejo tonto! Es todo desde el conflictivo Mitte de Berlín. Volvemos a Marzahn y Hellersdorf, donde los problemas quizás sean mayores. Debería volver urgentemente al Führerbunker. Por lo visto, los jóvenes de aquí no pueden serme de gran ayuda. Los escombros han desaparecido, pero la gente parece haberse vuelto completamente loca. ¿Acaso caí en coma y me perdí la victoria? No sé cuál es mi situación. Necesito más información. ¿Podría decirme cómo llego a la Cancillería del Reich? Necesito saber cuál es el camino más rápido a la Cancillería. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que hace? ¿Una foto? Sonríe. Pero murió. Volverá a ti. Oiga, ¿podría decirme dónde está la Cancillería? Voy a ser viejo. Dígamelo, por favor. ¿Dónde queda la Cancillería del Reich? La supervivencia de todos los alemanes está en juego. ¡No puedo hablar! ¡Soy un mimo! ¿No lo ve? ¡Busque su propia plaza, viejo! ¡Váyase de aquí! Es innegable. Algo aquí está completamente fuera de control. Finalmente, un elemento conocido. Bueno, una mujer alemana con su cochecito de bebé. Oiga, señora, ¿qué día es hoy? Señora, dígame qué fecha es. Dígame. ¡Alto ahí! ¡Está borracho! ¡Quite las manos de ahí! ¡Dios mío! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! Esto sí. Esto sí. Buen día. ¿Alguien está de buen humor? Sí, por supuesto que sí. Siempre me hace reír. De alegría. No porque se vista así. ¿Y cómo me he visto? Muy de negro. Porque el negro es más triste. Y cuando la gente ríe... ¡Oh, por Dios, una rata! Es Jackie. No se pueden traer ratas aquí. Shh, baje la voz, es solo por hoy. Vamos al veterinario después. ¿Está enferma? Sí, está resfriada. Oh, Dios. Y... está embarazada. ¿Cómo? La bolsa grande ahí. La panza, la bolsa. Son los huevos. Las ratas ponen huevos. Un canal de televisión es como un barco. Solo puede soportar el mal clima y las tormentas con un buen capitán. Y quiero destacar que Christoph Sensenbrink, como sustituto, ha sido exitoso. Ahora necesitamos... sí. Ahora necesitamos una solución permanente. Señoras y señores, ¿quién se encargará del directorio?
es Katia Bellini. ¡Qué alegría! Te deseo mucho éxito. Muchas gracias. Que siempre tengas viento a favor. Sí. Espero que no haya errores. Espero que no. Les agradezco mucho la enorme oportunidad y su confianza. Y me alegro, sobre todo, de poder trabajar con cada uno de ustedes. Y ahora, zarpemos y a trabajar. ¡Oh, oh, oh! Me alegro también. ¿Qué dices tú? Espera. Señor Carner, ¿usted cree, realmente cree Christoph, que...? Christoph, tranquilo. Puedes quedarte como director adjunto. Adjunto. Bien. Christoph. Felicitaciones. Muchas gracias. Es muy amable de tu parte. El señor Sensenbrink quiere hablar con usted. Oh, sí. Hablando de ratas feas. Pero Jackie no es feo. No, pero Sensenbrink, sí. Con él uno está castigado. Por Dios, si uno busca la palabra idiota en Wikipedia, ¿sabe qué sale? Sale una definición de la palabra idiota. Y en el futuro una foto mía. ¿Vienes un minuto? No puede simplemente despedirme así como así. ¿Recortes por austeridad? Y los trabajadores autónomos son, por mucho que yo lamente, los primeros en irse. Por favor, Zabaski. No lo veas así. Siempre quisiste ser un gran director de películas y ahora tienes, bueno, la oportunidad. Tengo material nuevo. Será un éxito. ¿Un éxito? Uh-huh. A ver, cuéntame más. Hijos de la miseria, padre alcohólico. Es muy triste. Pero tienen una última esperanza. Y esa esperanza es el fútbol. ¿Estás bien? ¿Qué año es, dígame? 2014. ¿Qué pensabas? ¿Ah? ¿1945? No tengo que... No. Mejor quédate sentado. Esto es un secuestro. Sí. Buena broma. Quizás es un agente de inteligencia del enemigo que quiere confundirme. Pero de ser así, hubieran creado un mundo completamente diferente, en el cual me pueda desplazar libremente. Un mundo paralelo. No, eso es inconcebible. Y el enemigo no hubiera enviado a un tonto vendedor de periódicos. Quizá debería matarlo para estar seguro. Come algo. Para la circulación. Vamos, ten esto. Para que no te desmayes de nuevo. Esto es maíz procesado industrialmente. Oiga, ¿todavía existe escasez de oferta de pan? ¿Están grabando algo? ¿Grabando? Sí, como televisión. O un documental o algo así. ¿O siempre vas así por la vida? De hecho, sí. Esto es increíblemente dulce. Es sorprendente. Sí, toda tu actitud. Se podría pensar que eres él. ¿Qué soy? ¿Quién? El Führer. Claro que soy el Führer. Sí que estás loco. Vendedor de periódicos, ¿tienes el Observador Popular o el Stürmer? No, hace rato que no. Bien, entonces me conformo con el Panzerbar. Todos estos son turcos. Sí, tengo muchos clientes turcos. ¿Turcos en Berlín? Eso sí es sorprendente.
El Imperio Otomano consiguió cambiar el rumbo de la guerra. Nunca creí que los turcos fueran capaces de tanto. Sí. Nuestras vidas ya están escritas. ¿Quién decide nuestro destino? A mí también me gustaría saber eso. La verdad es que nunca me hubiese imaginado que el destino te traería hasta mí. ¿Qué estás diciendo? Nada, solo que el destino... Es el destino. De eso se trata. Es la suerte. ¿A quién otro hubiera traído de vuelta al destino? El destino, entonces, me dice que siga mi lucha. Bueno, pero mi destino tampoco es tan sencillo. Silencio. Porque... El primer paso en el camino es reunir información. Y un lugar como este está lleno de ella. Parece que me creen muerto. Y en las últimas décadas, una multitud de aficionados buscó sin éxito hacer que la población comprendiera mi trabajo. ¡Buscármela! Parece que la guerra no se ganó. Los rusos y el oeste dividieron el país como hicimos con Polonia. El mando de la llamada República Federal está en manos de una mujer torpe con la apariencia de un sauce llorón. Esta señora se unió con el Partido Cristiano Bávaro para crear una copia patética del nacionalsocialismo. Con tan solo ver a los socialdemócratas se me caen las lágrimas. Paul Love, Friedrich Ebert, Otto Wels, sinvergüenzas, pero de categoría. Leib und Leben kann man uns nehmen. Die Ehre nicht. Hoy los socialdemócratas tienen como líder a una gorda repulsiva y a una dócil gallina campirana. Für den Wechsel. Lo único positivo es un partido excéntrico que se llama Los Verdes. Después de la guerra hubo una violenta industrialización que causó daños al país, al aire, al suelo y a la gente. Los Verdes juraron proteger la patria alemana. Bien por ellos. Su oposición a la energía nuclear fue, por supuesto, una tontería. Uno no puede simplemente renunciar a tener uranio para sus armas. Parece que Polonia aún existe. Y en territorio alemán, además. Nuestra guerra no sirvió para nada. Bien. No tengo problema con que te quedes una noche o dos, pero tampoco me robes todo lo que hay en el kiosco, ¿de acuerdo? Oye, escúchame bien. ¿Acaso te parezco un criminal? No, pareces... Adolf Hitler. Así es. Foco de atención, Berlín, donde los niños tienen serios problemas, pero tienen una esperanza. El fútbol. ¡Au! ¡Mamá! Ahora, jueguen un rato. Así. ¿Podrías ir un poco más? Fabián. Ahí está bien. Yo creo en ti. ¿Te gustaría hacer algún juego con la pelota? ¿Algo asombroso? Sí, pero apresúrense. Son puras porquerías. Ya conocimos a sus padres. Ahora necesito algo grande para que me reincorporen, mamá. Una cosa que amamos y que estos niños también aman. ¿Quién es ese? Hagan esperanza de la nada. Ese soy yo. No, detrás. Estos chicos son increíbles. Son un ejemplo de vida. Se parece a Hitler. En medio de Berlín. Eso es algo grande. ¿Qué es ese olor raro? ¿Qué? ¿Me ayudas a sacar los otros estantes? ¿Eh? Ahora también tengo que trabajar. Viejo, pasas todo el día sentado. Ayer moví al 12º regimiento. Hoy son estantes de periódicos. Oye, ¿eso que huele tan mal eres tú? Buah, sí, eres tú. Deberías llevar esa cosa a lavar.
25, 30 y 2,40. Bien, gracias. Ahí está. Muchas gracias. Muchas gracias. Me alegro. Funcionó de verdad. Sí, ya lo creo. Bueno, gracias. Hasta la semana adiós. Que viene. Adiós. Adiós. Hasta luego. Hola. Hola. Buen día. Me gustaría dejar mi uniforme para limpiar. Ok. ¿Puedo? Ah, huele a chiquero. ¿Pero dejará todo? Sí, todo. Se debe limpiar todo. Bien. No, no se saque la ropa interior. Póngasela, esto también. Por favor. No. Sí, no, pero esta... eso no. No. Póngasela. Está muy sucia. ¿Y qué quiere que haga? Límpiela. Lo lamento, no. Saco y pantalón. Pantalón de hombre. Saco 5 euros. ¿Y la ropa interior? Ropa interior, no, no limpio ropa interior. Por favor, también la ropa interior. Oh, vaya. Ya no puedo andar por la calle usando esto. Vaya, es un pantalón, 3 euros. Y, por favor, su boleto. ¿A qué tiempo pasa mañana? ¿Ustedes? ¿Qué? ¿A qué tiempo pasa? Tiempo. ¿Qué tiempo pasa? Sí. ¿Por qué pasa el tiempo? Oh, a las 10, 11. Muy temprano. ¿Desde qué hora está abierto? 9. 9, a las 9. Oh, tan temprano, a las 9. Sí. Oh, poco más tarde, señor. ¿Cuándo? ¿Cuándo? 12. ¿Cuándo? 12. Tome. Tengo... No puedo salir así. Sí. Sí. ¿Usted tendría un uniforme de repuesto para mí? Ven. ¿Qué pasa? Ven. Ahí está. Aquí. ¿Quién es él? Este joven te ha estado buscando toda la mañana. Es de la televisión privada. Eso es verdad, ¿no? Sí, por supuesto. Savatsky, Fabián. Hitler, Adolf. Gran Reich alemán. ¿Su representante me dijo que tiene un programa? Por supuesto que tengo un programa. Entonces diga algo como, desde las 5:45 devolvemos el fuego. ¿Puede? Si cita mi discurso, joven, entonces sabe cómo continúa, ¿verdad? ¿Continúa? Lo escucho. De aquí en adelante, responderemos a cada bomba con otra bomba. ¿Qué sabe usted de Polonia? Polonia, su capital, Varsovia. Eso es de un libro. Y cualquier polilla puede buscar eso. ¿Qué me dice de la información real? Tiene 1.4 millones de hombres. Y solo 30 días para recuperar su territorio. ¿Por qué solo 30 días? ¿Por dónde puede atacar? ¿Y qué hace para frenar a los rumanos? ¿Los rumanos? Ah, perdón. ¿Qué importan los rumanos? El general Savatsky no mira ni a la izquierda ni a la derecha. Simplemente marcha hacia adelante. El general Savatsky marcha hacia adelante. Los polacos son un rival débil. ¿Pero qué es esto? De pronto nuestro ejército tiene muchos pequeños agujeros en la espalda, ¿oyó? Y de esos agujeros sale y corre la sangre de los héroes alemanes. Nuestro general, ¿habrá olvidado el acuerdo de unidad militar entre Polonia y Rumania? Usted, Savatsky, usted no podría encontrar el camino a Polonia. Para ningún ejército del mundo, usted no podría encontrar ni su propio uniforme. Y yo siempre sé dónde está mi uniforme. Está en la tintorería. Perdón, pero de verdad me engañó con esto. Los números fueron calculados de antemano, ¿no? Naturalmente. Teníamos esto totalmente planeado desde junio. Es evidente, es... ¡Qué suerte que me encontraron! Esta es mi oportunidad. Quiero decir, es su oportunidad. Lo haré muy famoso.
marchará por la Alemania moderna y yo lo acompañaré con la cámara. Creo que me gusta la idea. Dígame, su uniforme lo tendrá listo para mañana, ¿verdad? Sí, por supuesto. Bien. Pedí que le hicieran una limpieza relámpago. ¡Oh, Dios! ¡Relámpago! Oh, por Dios. Lo siento, lo lamento mucho. Yo le pido disculpas. Tenías toda la razón. Es algo sensacional. Y no lo está interpretando, sino... simplemente es él. ¿De quién estás hablando? De Adolf Hitler. Ah, sí, genial. Solo me falta un poco de dinero. No tiene que ser mucho. Solo un pequeño monto. Oh, mamá, este dinero estará bien invertido. ¿Necesitas el auto en estos días? ¿Ese de ahí es el vehículo? Sí, Pero eso no es... eso no es un vehículo. Ya sé que ahora no están... Ni siquiera está equipado con protección antiminas. Pero tengo ropa para usted. Zavadzky, miserable. Tendría que enviarlo al pelotón de fusilamiento por esto. ¿De qué se ríe? ¿Le resulta gracioso? Es en momentos como este, en los que extraño a mis hermosas SS. Vámonos. ¿Qué Disculpen, pasa? Tienen que pagar los periódicos, los chocolates y... son 26 con 40 euros. 26 euros. Quiero que sepas que has brindado un gran servicio a tu patria. Compartirás este momento de gloria con tu completa descendencia. Y eso no tiene precio. Que vivas bien. ¿Cómo se llama, de verdad? Adolf Hitler. ¿Cuántas veces debo repetirlo? ¿De verdad? Sí, de verdad. Qué casualidad más loca. Pero usted también tiene algún nombre. Y nadie le dice, ¡ah, qué casualidad! Pero tan iguales, digo, en todo, bigote, cabello, voz, vocabulario, es exactamente igual. ¿Y usted se ve completamente distinto a cómo se llama? Tiene razón de nuevo. El Führer en el norte de Alemania, aquí en los acantilados castigados por el viento y las olas de Sylt. Allí está parado el Führer, mirando el mar. Posiblemente piensa en Inglaterra. Cuando las personas creativas se sobrepasan, hacen las sugerencias más cuestionables. Zavadzky quiso grabar capítulos como El Führer visita el banco o El Führer en el mar. Mejor aún en traje de baño. Goebbels debe estar retorciéndose en su tumba. ¿No funciona el televisor? Bueno, y luego colocamos la cebolla. Eso es el televisor. Sí. Y lo dejamos un momento reposar. Es una tecnología extraordinaria. Tiene grandes posibilidades para la propaganda. Pero ¿por qué hay un chef? Creo que tiene que haber algo más interesante en Alemania o en el mundo que ese cocinero. A esta hora parece que no. En la alacena de la cocina, Aileen descubre lo que necesita para hacer su plato favorito. Compota de frutos rojos en salsa de baño. Esto, la verdad, es una delicia. Muéstranos lo que tienes. ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso es! La morcilla se come. Y eso también con mi mejor amigo. Así que esperaba tener algo de sexo, pero ya creo que no. No tuve más opción que amenazarlo esta tarde con mis abogados. ¿Cuántas tonterías se hablan? Y esa jueza que está asintiendo con entusiasmo. Y esa otra con la mirada tan seria.
Me alegra que Goebbels no esté viendo este programa. Usted también dejó que mi esposa lo sobornara. Realmente me gustaría entrar ahí con toda la artillería para terminar de una vez con esos parásitos. Muy bien, ahora vamos a picar esto. Me quedaba claro cuál sería el tema del que hablaría en los videos para televisión de Savatsky. La política. Viajamos por todo el país y preguntamos a las personas qué cosas les interesan y cuáles les molestan más. Bien, bien. Sí, diría que se siente más la presión en los salarios, ¿no? Es mi opinión. ¿Usted siente que su opinión cuenta en la democracia? No. Tampoco voto. A decir verdades por principios, porque creo que después se manipula todo. Porque nada cambia. Soy de lo que antes era el este. Y con nosotros era así. Teníamos que poner las X donde nos dijeran. La verdad, yo creo que ahora alguien pone las X en otra parte después. Eso es lo que creo. Sí, todos tienen miedo incluso de hablar de esto. ¿Sí? Por ejemplo, creo que mucha gente... Uno no puede decir nada. Si yo digo algo acá, se interpretará como hostil a los inmigrantes. Sí. Y los niños inmigrantes de aquí se portan mal, esa es la verdad. Sí. Arrojan cosas a la ventana, no sé qué, y... Si digo algo, tengo miedo de que los padres vengan y me apuñalen. Bueno, yo me voy a encargar de eso, descuide. ¿Puedo sacarme una foto con usted? Por supuesto, acérquese. Mi nombre es Annette. Mi nombre es Adolf, es un placer. No esperaba otra cosa. La democracia en las décadas de mi ausencia no causó gran impacto en la gente. Creo que podrían cambiar unas cuantas cosas. ¿Qué quiere decir con eso? Los campos de trabajo. ¿Campos de trabajo? Sí, eso digo. Debería cambiar. Estoy de acuerdo. Es así. Por supuesto. Sí, me encargaré de los campos. Bien. Eso es. Me ocuparé. Yo lo voy a ayudar. Tenemos un problema con el empequeñecimiento, pero Alemania es hermosa. ¿Y cuál es el problema que usted ve en Alemania? Todas las personas barbudas, sospechosas, deberíamos echarlas. No las queremos aquí. Deben irse. Que regresen a sus casas. Algunas nacieron aquí, pero igual deben irse. Al lugar de donde vinieron sus padres y sus abuelos. A donde quieran, pero que se queden ahí. ¿Y en quiénes piensa en especial? En los musulmanes. ¿Musulmanes? Sí, fuera. Hay una ira silenciosa en la población. Una insatisfacción con sus circunstancias que me recuerda a 1930. Solo que en ese entonces no existía esta frase. La apatía política. El que entiende a los animales los ama. Eso es cierto. Arriba. Dígame, ¿qué problemas ve arriba en Alemania? Vienen cada vez más inmigrantes. Y eso no creo que sea tan bueno. Pero la gente corriente no puede hacer nada. Pero cuando mucha gente corriente, hombres y mujeres comunes se unen, pueden elegir a una persona fuerte. Y entonces así se puede cambiar algo. Es cierto. Es la mezcla de razas que no van juntas. Piensa en el pastor alemán. Es de raza pura, ¿verdad? Es verdad. Y si se mezcla un pastor alemán con un perro salchicha, ¿qué es lo que se obtiene? Un pastor salchicha. ¿Y cómo se ve eso? Gracioso. Ahora le pido que imagine esto. Si dos pastores salchichas llegaran a cruzarse, jamás se obtendría otro pastor alemán. El pastor alemán se perdería por completo. Es verdad. La raza desaparece. Sí. Y eso es lo que está pasando en Alemania ahora. Claro. El CI, coeficiente intelectual de los de África, ahora hablamos solamente de los africanos que vienen aquí a Alemania, es de entre 40 y 50 en promedio. Aquí en Alemania antes estaba arriba de 80. Dice que el coeficiente antes estaba arriba de 80. 80 y en algunos casos más alto aún. ¿Y dónde está ahora? Creo que estará... El coeficiente intelectual estará en 60 como máximo, Con cada inmigrante que llega... Baja Entonces baja el coeficiente. Baja, sí. Sí, tiene razón. Realmente es así. Le diré una cosa. Y se lo juro. Daría mi vida por mi patria si fuera necesario. Fue suficiente con lanzar un par de palabras clave como señuelo. Y pronto los había atrapado. Como por ejemplo el ébola. Antes no existía algo así. Y ahora que ha llegado tanta gente... ¿Entonces? Tenemos nuestra primera muerte por ébola. Sí, por supuesto. ¿Y cómo es que cree que esto ocurre? ¿Solo porque los alemanes no podemos abrir la boca? Porque sabemos que todavía nos queda algo de culpa.
Tengo que ser honesto. No estoy de acuerdo. En eso soy determinado. Yo no soy radical. Pero siempre voy a estar del lado derecho. Siempre. Los políticos siempre se meten el dinero en sus bolsillos. Y yo me pregunto por qué millones de personas como usted no van frente a esos políticos con antorchas y orcas a preguntarles qué hacen con nuestro dinero. Pero los alemanes en sí no son revolucionarios. ¿Qué dice, joven? ¿Me seguiría? Este no es un buen momento. Tengo que trabajar. ¿Cómo es que Hitler se hizo ese bigote? La guerra. Tuve que cortármelo para colocarme la máscara de gas. ¿Cómo era antes? ¿Un gran bigote wilhelmiano? ¿Como el de Guillermo de Alemania? Hasta aquí. ¿En serio? Sí. ¿Lo tenía así también? Por supuesto. Después vinieron los ataques de gas, entonces lo corté y pude usar la máscara. Estuvo bien pensado. ¿Sabe qué? Ahora vamos a conseguirle un perro. Correcto, Sabatsky. Un pastor alemán grande. Sí, sí, exacto. ¿Y pueden hacer algo más que correr? Sí, pueden sentarse, acostarse, pero principalmente los entreno para familias, porque mis perros son mis niños. Los quiero mucho, los entreno todos los días, y ese es el trabajo que yo hago para ellos. Es muy bonita esta pequeña criatura. Sí, tú, perrito, sí, ven aquí con el tío pequeño, sí, pequeña dulzura. Sí, eres una pequeña dulzura, ¿lo sabías? Porque el tío siempre amó mucho a los perros. Sí, pequeñito. Es tan dulce. Por eso se llama dulzura. ¿Podríamos tomar prestado un perro así? ¿Prestado? ¿Prestado? Es que no los conozco. Necesito tener confianza para eso. Son muy sensibles también, entonces yo... Sí, pero nos vamos a ocupar de todo eso. El Führer verdaderamente es un amante de los animales. Se entiende bien con ellos. Él ama a los animales, puede... Ellos lo aman, él también. Lo pude ver cuando estuvimos de viaje. De inmediato las mascotas vienen a él y él es muy... ¿Era necesario? ¿Tenía que hacerlo? Sí. Era el único idioma que entendía ese maldito perro. Deme el arma. No, es mi arma. ¡Que me dé el arma! ¡Esa es mi Va arma! Va por ahí con un arma cargada. Realmente se pasa de la raya con esa actuación de método. Ahora la llevaré yo. ¿Qué clase de ruido es ese? ¿Qué clase de ese ruido? Es hip hop. Niga, niga. Niga, niga. ¿Qué es eso? Es un tipo de elogio. ¿Elogio? Sí. ¡Qué idiotez! Nigger es una palabra discriminatoria para los negros. Eso lo saben los niños. ¿Acaso me está tomando por un idiota? No, no. Nigga quiere decir amigo, hermano. Nigga significa amigo. ¿Amigo? Sí. Nigga. ¡Hey, Nigga! ¿Qué tal, Nigga? ¡No haga eso! ¡Basta, por favor! ¿Qué? ¿Por qué? ¡Es asqueroso! ¿Por qué? ¿Qué le pasa, Nigga? ¡No haga eso! ¡Qué asco! Será mejor que se calme de una vez. Es completamente afeminado y degenerado. Pero espere. Voy a ser un hombre de usted, ya verá. Es solo un perro muerto. Tengo aquí unos documentos. Sí, que tienen después. Que forzosamente ahora no. Hoy. Este imbécil de nuevo. Sabatsky, ¿qué es lo que pasa ahora? Hola. Buen día. Estoy en una grabación que será un gran éxito. Adiós. No, no, por favor, deme una oportunidad, ¿sí? Entonces, si viera lo que tengo aquí, quedaría boquiabierto. Y si no le gusta, no lo molesto más, se lo prometo, pero deme una oportunidad. Está bien, pero es la última. Gracias. Tenemos un solo problema. Es que se nos terminó el dinero y necesito más. ¿Me pueden transferir el dinero simplemente? Está agitando su celular. Ahora se ha oído. Diablos.
que hizo. Había una mosca estúpida y la quise patear. Es el auto de mi mamá. Está completamente loco. No tenemos más dinero. ¿Qué haremos ahora? No sea tan quejoso, Zavatsky. ¿Qué cree usted que hubiera hecho yo si no hubiera entrado en la política? Pintor. Hola. Hitler. Buen día. Hola. ¿Le gustaría que le hagan un retrato? ¿Qué? ¿Un retrato? ¿Un retrato? ¿De Hitler? No. No, de usted. Ya terminé. ¡Qué porquería de caricatura! Sí, se parece a ella. ¿Les gusta? Sí. Me da algo de miedo decir que no. ¿Usted cómo cree que se ve? Como vagabundo. ¿Como vagabundo? Sí. Me esforcé mucho con usted. Porque aquí está lo que pasa con los vagabundos. Bien. Y aquí están las lágrimas que va a llorar. Sí. Cuelgue el dibujo en su casa y... cuélguese usted al lado, ¿sí? Lo haré. Cuando alguien se instala en una plaza de Beirut en 2014 y se viste como Hitler y la multitud lo tolera, la verdad, tengo que decir que eso es algo muy malo para Alemania. Y si fuera por mí, ya lo habría echado de aquí. Qué mal. Nadie donó nada. Se sienta. Dígame, ¿está casado Zavatsky? No. Me lo imaginaba. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que para conquistar a una mujer se necesita coraje. Y coraje es exactamente lo que le falta a Zavatsky. Los corazones de las mujeres no se ganan con juegos e indirectas, sino que uno tiene que reunir todas sus fuerzas. Y entonces, Zavatsky, atacar. Podría escribir un libro de autoayuda, Hitler, mi lucha, con mi esposa. Me cae bien, Zavatsky. Acérquese en silencio. Tóquela cerca. No tenga miedo. Venga, tóquela. ¡Chao! Eso es. No hace daño. No sentí nada. Esto es hermoso. Estoy seguro de que en los años 30 ya nos cruzamos. Sí, de hecho pensé, yo conozco a ese sí, hombre. Lo primero que me dijo de inmediato fue, no se parece a... Hitler. Exacto. Soy yo. ¿Le gusta la CSU? Quedó en el pasado. Entonces, ¿a cuáles prefiere? Haría una coalición con los verdes. ¿Los verdes? Sí. Sí, eso sería bueno, realmente. Proteger el medio ambiente no es distinto a proteger a la patria. Proteger el medio ambiente es bueno y es un valor cristiano. Las cosas no fueron tan malas antes. No se puede decir que todo fue malo. No, no se puede decir eso. Pero se estropearon a causa de la política. Uno no puede lamentarse por el pasado. Pero sí se puede. Se puede aprender del pasado para nunca más repetir algo igual. No lo vamos a hacer de nuevo. Esta vez lo vamos a hacer bien. Eso es. Tu forma de pensar es ingenua. No, no es ingenua en absoluto. Lo vamos a hacer bien. No, en absoluto, no es ingenua. Ustedes deberían apoyarme. ¿Me apoyarían? No, de ninguna manera. De ninguna forma lo apoyaría. Tiene un bolígrafo. No.
Solo tengo que tomar nota de su domicilio para la primera ola de detenciones. Sí. Solo eso. Ok. Y luego ya veremos. No le temo a eso para nada. ¡Alemania, yo te amo! La ropa. Bien. Me tranquilo, por favor. ¡A la mierda, Alemania! ¡Nazis de mierda! ¡Muéranse! ¡Mírenlo! ¿Les gusta esto? ¡Vete, traidor! ¡Vete de aquí, maldito! ¿Qué haces? ¡Largo! ¿Eh? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cuélguenlo de ahí! Eso es lo que pasa con los parásitos. Esto recibirás de mí. ¿Qué pasa por traidor? ¡Abajo, Alemania! Ah, ¿sí? ¡Agárrenlo! ¿Y ahora? Seguro te gusta esto, ¿no? Hey, espera, sácame una foto con Adolf. Sí, una foto tuya con Adolf. ¿Puedo, Adolf? ¡I love Hitler! ¿Puedo abrazarlo? Por supuesto que sí. Gracias. Ahí va Hitler, tranquilo, como si nada. ¿Selfie de Hitler? ¡Sí! Ese vio muchas veces la caída. Realmente se parece mucho a él. Está muy loco, pero se ve igual a él. Está loco. No lo puedo creer, es increíble. Zabatsky, realmente me estás haciendo enojar. Pero este video tiene más de 1 millón de clics. ¿Cuántos? Lo subí directo a internet, más de 1 millón. Y tengo mucho más material. No puede ser. Pero lo es. Es atrevido, provocador. Es... ¡Bam! In your face, incitante. Es... Disculpe, yo... ¿Usted qué cree? ¿Hablaron con alguien más del canal acerca de esto? No. Bien, y así debe seguir. Dame el contacto y el material. No hace falta. Ya está aquí. ¿Quién? Adolf Hitler. ¿Cómo está? Sensen. Brink. Buen día. Zabatsky, ven aquí un momento. Esto no es ningún circo. Ahora te lo diré de nuevo, lentamente, en caso de que no me entiendas. Toma a tu amigo loco y váyanse de aquí ahora mismo. ¡Señor Hitler, no entre! ¡Señor Hitler, usted no puede! Sensenbrink. Disculpen. Simplemente entro. ¿Estamos tan desesperados? Tú no. Creo que tiene razón. ¿Sobre qué? La situación es apremiante. ¿Por qué no rescatamos juntos a Alemania? No, está claro. Buena idea. No, no, venga, Adolf, momento, la función déjalo. Se terminó. Espera un momento. ¿Cómo quiere rescatar a Alemania? ¿Le gusta beber café? ¿De vez en cuando? ¿Usted? ¿Bebe café? Sí. ¿De dónde viene su café? Suele ser de Starbucks. ¿Y quién tiene la culpa de eso? De todos los conservantes que están mezclados ahí, el señor Starbucks seguramente no. Él no lo va a admitir. Nadie lo va a admitir. Y por lo tanto necesitamos un cambio. ¡Un líder! Al que se puedan aferrar con pies y manos. ¡Alemania tiene que volver a saber que las rutas no fueron hechas por cualquier payaso! ¡No! ¡Fue el Führer! Y cuando coma pan por la noche sabrá que lo hizo el panadero. Y si invade lo que queda de la República Checa sabrá que lo hizo el Führer. Dígame, ¿no lo había preparado de antemano, sí?
¿Cómo, señora Bellini? Mm. El fundamento de mi perspectiva del mundo me permite llegar a las conclusiones correctas en todo. Increíble. Sensenbrink, ocúpate de encontrar el formato de televisión correcto para estos señores. Claro, claro. Solo una cosa, señor... Hitler. Sí, estamos de acuerdo en que el tema de los judíos no es gracioso. Tiene toda la razón, señora Bellini. Es algo increíble. Sí, yo tengo razón. En mi vida conocía muy pocas mujeres dignas de ser tenidas en cuenta. Riefenstahl era una. Y probablemente Bellini también. Su cuerpo fibroso y firme se mantiene muy bien. Es considerada, siempre lista, con reacciones correctas. Como una loba al acecho. Cuando está tensa, quizá fume su cigarrillo electrónico un poco más fuerte. Pero aparte de eso, siempre se mantiene controlada. Es una perla. ¿Y? ¿Cómo le fue? ¿Cómo era de esperar? Bien, veamos esto. Señor Sensenbrink, ¿Mm? ¿Cómo les fue? ¿En qué? En la reunión. Ah, sí, bien, bien. Ok, ¿me toma de nuevo? Tengo tantas ideas que voy a explotar. Estaremos en contacto. No, un momento. Me tiene que contratar o me lo llevo a Hitler. Bien, como quieras. Yo me voy a encargar de que tengas un rol fundamental aquí. Gracias. Gracias. Por favor. El señor Sensenbrink dice que es temporario hasta que haya una vacante en la redacción. Pero lo tengo que decir. El nuevo comediante es realmente asombroso. Tengo que esforzarme para darme cuenta de que no es el verdadero. Sí, lo sé. ¿Y lo descubrió usted? Sí. ¿Le gustaría ir a algún lado a tomar un café? ¡Au! Perdón, yo... Es que siempre que la veo... ¿Sabe lo que quiero decir? No, señor Sabatsky. Pero si quiere una cita, no hay problema. Sí. ¿Ustedes también son amigos de Francisca? Así parece. ¿Y son todos darks? ¿O góticos? ¿O como sea que se llamen? No, somos satanistas. Qué lindo. Él es Fabián, abuela. No voy a firmar nada. No, no tiene que hacerlo. ¿Tenemos saquitos de té? ¿Dónde están? Qué sabroso. Mm. El pastel es delicioso. ¿Lo cocinó usted? ¿Por qué te burlas de ella? ¿Cómo? La señora está senil. ¿Y le preguntas si cocinó una torta de almendra, crema y frambuesa? ¿Eres sádico? No. Bien. Buen día. Buenos días. Entonces, a partir de ahora, esto sería su nuevo Reich. Puede acomodarse por aquí. Señor Hitler, él es Michael. Hola, ¿podrías...? ¿Lo ve? Funciona. ¿Qué le pasa? Puedes reírte después, Michael. ¿Puedo volver después? Veremos. Bien. Bueno, y después lo buscaré para la capacitación. No necesito capacitación. Bueno, entonces lo llamaremos un repaso. Tampoco necesito eso. Lo necesita para la televisión del siglo XXI. No lo necesito, solo una máquina de escribir. Señora Cromayer, ella es la señora Cromayer y será su mano derecha. Soy un profesional. Buen día, maestro. No se dice maestro, se dice mi Führer. ¿Ah, sí? Y me gustaría que me salude correctamente. Lo sabía, interpretar en papel. ¡Buen día, mi Führer! Señora Cromayer, ¿podría bajar la mano? Debe ser gritado así, ¿no? ¿O acaso hay que gritar diferente? Señorita Cromayer, hágame un favor si le place. Deje de gritar. Como usted diga, mi Führer. Sí, le tengo que dar la razón en eso. Solamente haga de secretaria y conéctelo, sí, con el mundo. Ok. Bien. Así lo haremos. Y en ese momento me presentaron uno de los inventos más asombrosos de la humanidad. La computadora. No pude lograr mucho con la computación antes. Para los soldados eran muy grandes.
Pero las siguientes computadoras fueron cada vez más pequeñas. Y luego vino el sabio Douglas Engelbart, que inventó este mouse. ¿Me permitiría tomar eso de nuevo, por favor? Con esto usted se puede mover por todo el escritorio. Inténtelo. Con el mouse. Exacto, simplemente haga clic dos veces con el botón izquierdo. Lo está haciendo muy bien, señor Hitler. Sobre todo para hacer su primera vez. ¿Bajo qué nombre quiere que abra su cuenta de email? Con mi nombre, por supuesto, Adolf Hitler. ¿De verdad se llama así? No, claro que no me llamo así. En realidad me llamo Shmuel Rosenzweig. Ah, perfecto, entonces. Shmuel está bien. Shmuel se escribe con H. Le estaba jugando una broma, señorita Krumayer. Está bien. Adolf.Hitler no está disponible. ¿Cómo que no lo está? ¿Alguien tiene mi nombre? ¿Y si mejor usa otro nombre? ¿Se refiere a una especie de seudónimo? ¿Algo así? Ajá, bien, entonces use lobo. Lobo. La guarida del lobo. La guarida del lobo. ¿Qué tal la guarida del lobo 6? ¡Yo no soy la guarida del lobo 6! ¿Cómo se llamaba esa cosa? Uber Salzberg. Uber Salzberg, señorita Krumayer. Berg. Use Nui Reiskanzlei. Eso siempre me ha agradado. La señorita Krumayer me mostró más. Una tecnología maravillosa. Internet. Ingrese algo, lo que sea que le interese. Dominación mundial. ¿Y ahora? Aquí tenemos casi todos los resultados. ¿Qué tal? Oh. Así que esto es Wikipedia. Incluso el uso del nombre demuestra el ingenio de los arios. Pedia como en enciclopedia y Wiki como los exploradores vikingos. ¿Llora mi Führer? No. A mí también se me salen las lágrimas, ¿eh? Conozco demasiadas personas como este Sensenbrink. Sensenbrink espera ser exitoso por sí solo, pero solamente contribuye al éxito. Y como lo sospecha, le teme al momento en que se revele que el éxito no solo es suyo, sino que tampoco contribuyó a él. Poner a Hitler en horario estelar solo puede traer problemas. Se nos vendrá encima la junta judía. Sí, Bellini te está superando. No, espera. Pondré a Hitler en el show. Qué grosero, viejo. Las críticas creo que van a desatar un gran escándalo. El número de Hitler va a arruinar definitivamente a Katia Bellini. Refugiados y gitanos, minorías, está bien. Judíos, extranjeros, homosexuales y campos de concentración. Son para mí temas muy interesantes. Me gustaría algo de eso. Ahora, me gustaría que piensen en bromas en voz alta, frases sueltas o algo así. ¿Pero debe ser algo positivo con un toque irónico o qué? No entiendo qué es lo que se busca con esto. Debe ser gracioso, frases sueltas, algo cómico. Las bromas racistas son racistas. ¿Eso queda claro? Me gusta. ¿Le gusta el racismo? Si alguien tiene que apropiarse del tema del racismo, creo que debemos ser nosotros. Entonces, para que sea creíble, él tiene que hacerlo. Muy bien, ahora nos entendemos. Lo que quiero decir con eso es, no hay limitaciones, ni tabúes, ni líneas rojas. Y si sienten que surge una línea roja, les digo de corazón que la crucen. Musulmanes y judíos tienen mucho en común. Circuncisiones, narices en forma de gancho y son combustibles. Les pedimos a los judíos que evalúen su viaje a Auschwitz. Todos le dieron una estrella. ¿Qué dice un pederasta judío? ¿Eh? ¿Quieres comprar un dulce? Disculpen si continúo riéndome. Un musulmán llega a su casa y su niño lo recibe gritando, ¡qué terror! No me dieron la licencia. En el examen me preguntaron dónde está el gas y dije en la puerta derecha. Oh, cielos. Los proverbios cambian. Antes polvo eres y en polvo te convertirás. Significaba vacaciones en Auschwitz. No sé si eso es lo que quiere o... Sí. Exactamente eso.
Hola, hola. Solo quise pasar a decir hola. Me alegro. Sí, yo también. Se ve perfecto. Christoph, ¿tienes un momento? ¿Qué sucede? Sí, oye, es una idea buena. ¿Sí? Hitler en el show. Ajá. ¿Y ya nadie me consulta nada? ¿Sabes? Ya ni siquiera entiendo el concepto de mi propio programa. Eso es gracioso. ¿Ah, sí? Siempre es difícil hacer algo en torno a Hitler. Sí, eso lo sé, pero tu programa siempre trata esos temas difíciles. Supongo que esto es algo de una sola vez, ¿cierto? ¿Tengo tu palabra? Dos. Tienes dos palabras. Dan, por favor. Janet, ¿me traes algo de tomar? Me llamo Janine. El programa es en vivo. Pero no tiene por qué tener miedo. Tan solo debe ser usted mismo. El programa Qué Grosero Viejo cumplió con todo lo que me habían dicho de antemano. Witzigmann personificó con distintos disfraces a un presidente negro de los Estados Unidos, una mujer musulmana y otras minorías de la actualidad para contar sus chistes forzados. Ahora estoy haciendo una dieta erótica. A la mañana manzana en mousse, para almorzar ciruela en mousse, para cenar orgasmos. La transición ocurriría con una frase, la cual Witzigmann dijo sin problemas. Señoras y señores, durante décadas estuvo perdido. Ahora, él ha vuelto. Saluden todos a Adolf Hitler. Todo o nada, aquí vamos. Sí, bienvenido, querido Adolf, a... ¡Qué grosero! ¡Viejo! Lo saludo. No, 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 bien, entonces le diré... ¡Dispare a voluntad! Confrontado con mi persona, el televidente se puso incómodo. Busca comparar mi imagen con los otros actores de Hitler que ha visto. Veo su incomodidad, que mi simple mirada transforma en silencio absoluto. ¿Esto es parte del número? No, no está en el guión. Quizás se olvidó de todo. Una asistente buscó darme una señal, como si me hubiera olvidado de mis líneas. Me quedaba claro que por mi silencio, el novato de Witzigmann empezaba a transpirar. Gente, ¿qué es esto? ¿Alguien me puede aclarar qué es esto? ¿El sujeto va a hacer algo hoy? Tenemos que hacer algo, estamos en vivo. Mijael, toma el mando de nuevo. No, Mijael, esperemos. Denle tiempo. Witzigmann nunca entendió el poder del silencio. Le teme. Dejé que el aire corriera por mis pulmones y di un sonido al silencio. Enfrente mío hay una mujer con un par de letreros en las manos. En ellas hay texto que debo leer. El texto es un chiste. Un chiste sobre inmigrantes. Pero les pregunto, ¿por qué se hacen bromas sobre los inmigrantes? Si uno tiene ratas en casa, no llama al payaso, llama al exterminador. El televisor de mi hotel es tan delgado que lo considero una maravilla del ingenio humano. ¿Pero qué se ve en ese televisor? Porquerías. Cuando los tiempos son malos, la gente necesita entretenimiento liviano. Eso lo entiendo. No por nada estrenamos Die Versangeball en 1944. Pero ¿cuán malos deben ser los tiempos para que la gente se entretenga
con semejantes porquerías mediocres. Tienes razón. ¿Qué clase de país es este? Pobreza infantil. Pobreza en los ancianos. Existe desempleo. La tasa de nacimiento está más baja que nunca. No sorprende. ¿Quién quiere tener un hijo en este país? Nos estamos yendo por el precipicio. Pero no nos damos cuenta. Porque en la televisión uno no ve el precipicio. Ahí se ve un programa de cocina. Voy a seguir luchando contra este tipo de televisión. Hasta que no solamente veamos el precipicio, sino que también podamos superarlo. Son las 20:45 y ahora vuelven a su programación habitual. Es bastante tarde. Sí. Oh, cielo, se me olvidó avisar en casa. ¿Está casado? No, no estoy casado. No, vivo con mi madre. ¿Con quién? Vivo con mi inquilino. A decir verdad, vivo con mi madre. ¿Le gustaría quedarse? Yo, sí. En el sofá. Sí. Pero sin tocarnos. Nunca la tocaría. ¿Quién dijo nunca? ¡Shh! No tan alto. Mi abuela duerme hasta ahora. A Rita también le gustaría uno. No quiero esta porquería en mi programa. ¿Están durmiendo en la redacción? Suficiente. Esto no te lo perdonaré. Mijael. Cállate la boca. Entonces, mi amigo. Sí, algo está pasando aquí. Espera, muchas Mijael, gracias. Espera, no, ya basta. Cállate la boca ahora, no Katia, ¿de acuerdo? No estás en condiciones de todo competir. Todo esto es una completa... ¡No! ¡Mierda! Vengan, por favor. ¡Desperdiciaste Michael, todo no mi programa, es tu Hitler! Programa. ¡Idiota! ¡Eres un hijo de puta! ¡Este Oye, es mi show! Vamos a mostrar al Führer en todos los formatos. Quiero que te encargues. Noticiero de la mañana, en la entrega de premios, será nuestro mejor producto. Okay. Va a ser enorme. Bien, muchas gracias. Que tengas un buen viaje a casa. Mierda. Claro, y nos alegramos mucho por el invitado de hoy. Sí, estaría mal decir que él fue quien conquistó Alemania. Pero es así, ¡lo saludamos! ¡Adolf Hitler! Dígame, quiso ser pintor, pero no lo logró. ¿Qué dice? ¿Eso fue por falta de talento o qué? ¿Qué dice? No, era el destino. Él quiso que una persona como yo se hiciera político. Entonces es como un rapero provocador, ¿no es cierto? Uno se puede parar y gritar, pero cuando todos miran, ¿qué viene después? No va a ser una provocación. Es por el bienestar del pueblo alemán. Un Führer no es nada sin su pueblo. Es como si sentaras en un salón a Mozart, pero no le dieras un piano. Quizás podría tocar el violín con su hermana, pero ¿qué hace cuando le quitas el violín? ¿Cuál es su piano? El pueblo. Yo toco el piano con el pueblo. ¿También las teclas negras o...? También las teclas negras, cuando hay que presionarlas. Pero la pregunta tiene que hacerse, ¿cuáles son sus planes para el futuro? Engrandecer a Alemania nuevamente y asegurar la supervivencia del pueblo alemán. Quizás y debería irme también a la para ahora. Usted tenemos sí. roles adecuados. Oh, eso lo creo. Como en las autopistas. Siempre necesitan gente. Siempre necesitan en el peaje. Gente. También para construir autopistas. Sí, sí. Sí. ¿Debe seguir interpretándolo? Por supuesto, si no, no soy nada. Sí. Es decir, ¿hay momentos donde no es Hitler? No, nunca. Pero tampoco tiene usted momentos libres de Tadeusz en su vida. El destino lo llevó a eso. ¿Y el destino lo llevó a eso? Usted es un pequeño tornillo en la maquinaria grande del tiempo. ¿Y ustedes? Yo soy el gran volante donde ustedes, los pequeños tornillos, se encuentran.
alemanes van de un campamento en la selva a otro. La situación está peor que en las dos guerras de las que yo participé. Nos hundimos. Las cosas en la Segunda Guerra Mundial no eran muy lindas. Sin embargo, hay un nuevo comediante en marcha. En todo caso, imitó a Hitler. Ahora que lo pienso, ¿por qué estoy usando los lentes? Así que creo que es un rebelde, el sujeto. Y después dijo en la misma televisión, la televisión es basura. Pensé, momento, sigamos viendo. Sí, es un poco sorprendente. Uno no sabe si tomarlo en serio o reírse de él, porque los temas que elige para hablar son serios y creo que en algo tiene razón. La gran pregunta es, ¿Alemania está preparada para este tipo de comedia? Además, mientras estamos debatiendo el tema de los refugiados en Alemania, yo digo, no, Michael Dixieman, no vale bromear a toda costa. No sé si se debe subestimar esto, porque mucho de lo que él dijo antes se convirtió en realidad. Así que no estoy convencida sobre si es positivo. Así se logra el look perfecto de la moda Führer. Es un poco triste porque no es tan incorrecto lo que está diciendo. Éxito en internet, en televisión, en la calle. El sujeto ahora va a ser canciller o estrella en YouTube. Parece tener cualidades para ambas cosas. ¿Quiero tener hijos en este mundo realmente? Bueno, si es así, entonces voy a seguirlo siempre. Mírenlo, fíjense ustedes. Oro marrón. Esa es la tentación agridulce de Adolf H. Calculador, el Führer le da al clavo. Todo es positivo. Sí. Puro entusiasmo, la verdad en todo. Puro entusiasmo. Esto sí que es feo. Y dice, basta con su mierda, malditos cerdos judíos. Nunca me he reído tanto. Eso era una señal de debilidad. Que me haya tardado meses en darme cuenta de que había gente que sentía la vocación de continuar trabajando en el NSDAP. El Partido Nacional Demócrata, más allá de su fachada, solo está en contra de la pena de muerte. Digo, solamente está a favor de la pena de muerte para pederastas y gente así. ¿Está a favor de la justicia? Para hacer justicia, por así decirlo, luchemos por nuestros derechos. Un poco más de democracia sería bueno, sí. Sería bueno para que haya una voz poderosa que hable y después diga, sí, se hará así, punto, se terminó, sí. Sin discusiones. Eso es, tienen toda la razón y es justamente mi tipo de democracia. Esa es mi forma de entender la democracia. ¿Cómo ven a la Alemania en general? ¿Qué quieren modificar ahí en la Alemania en general? Ok, creemos, un gran tema es el ajuste fiscal entre regiones. Después queremos sobre todo, políticas generales. En la educación falta responsabilidad, es un tema importante. Y finalmente, tenemos el... Ok, parece no estar de acuerdo. Ese proceso arrollador de los medios para ponernos en la derecha, naturalmente, es estúpido. Hace un año que cocinan por el nacionalsocialismo. Exacto. Quiero decir, por Alemania. Somos primero alemanes y luego socialistas. Bien. El destino les entregó a los alemanes la hermosa posibilidad de poder compartir propaganda y estos individuos la usan para un guisado. Es una idiotez, una completa idiotez. Esta es la clase de gente que quiere heredar el nacionalsocialismo. No son nada, nada, nada y de nuevo nada. Quieren construir el Cuarto Reich y no son capaces de ensamblar un armario.
La situación política es buena, por más que suene falso. Por supuesto, claro que se puede estar descontento cuando llegan, qué sé yo, alrededor de 200 a 400 refugiados cada semana a Múnich, pero... Estoy completamente de acuerdo. Cuando la situación es mala, es mejor para la gente como nosotros. Es bueno, políticamente hablando. ¿Lo ve? Necesito hombres como usted. Y lo enviaría en la próxima guerra. Justo al frente. ¿Usted haría todo lo que yo le ordenara? Apaguen todo. Si fuera el verdadero, probablemente. El pensar en Alemania de noche hace que no logre conciliar el sueño. Este hombre sí que sabe hablar bien. Me conmovió hasta las lágrimas. Buen discurso. ¿Cuántas personas son en total? Más de 500. ¿Más de 500? ¿2000? Sí. Salgamos de aquí y hagamos que nuestras opiniones entren a golpes. No hay ningún problema, pero lo seguirán cuando haya una causa justa. Correcto. Por supuesto, siempre hace falta el contenido. La mayoría incluso moriría por eso. Por supuesto. Yo también moriría por mi país. ¿Lo ven? Claro que sí. Es justo lo que necesito. Cuenta conmigo. Son hombres como usted los que necesito. Claro, cuenta conmigo. Sea fuerte. Sí. Sí, hueso, sea fuerte. Duro como el acero, ágil como un galgo y resistente como el cuero. Por Alemania. Por Alemania. ¿Y la causa? Entonces sí. Adiós, niggas. ¿Qué pasa con los negros? ¡Niga! Así dice la gente hoy en día. No somos negros. La Casa Marrón en Múnich no era nada del otro mundo en aquel entonces. Pero este desastre ruinoso en Berlín-Köpenick, hasta el edificio en sí parece una causa perdida. ¿Qué es esto? Es nuestra placa. Una placa tan pequeña es cobardía frente al enemigo. ¡Fuera de mi camino! Hola. Por favor, no se pueden quedar. Es nuestra oficina. Oh. ¿Al menos tienen permiso para grabar? ¿Desde cuándo se esconde un movimiento nacional detrás de la burocracia? Quiero hablar ya con su Reichsleiter. ¿Quiere decir el diputado? ¿De parte de quién? Mi nombre es Hitler. Ahí se lee. Acelera entre comillas. Como si uno no debiera acelerar. ¿Es para el Canal 7? Se supone que es para Alemania. Bien, entiendo. Mucho gusto. El señor Hitler. Birne. Ulf Birne, diputado nacional del Partido Nacional Demócrata. Por favor, tenemos que hablar. Bien, adelante. Aquí tratan temas nacionales. Sí. Hace mucho que usted no aparecía. Divido mi tiempo entre muchas cosas. Pero la pregunta es, ¿qué han hecho mientras tanto? Nuestros compañeros... Con compañeros se comparten las trincheras. Pero aquí no hay nadie salvo yo. Dígame, ¿a quién le aplica ese nombre? Bien, señor. A nosotros los demócratas nacionales. Demócratas nacionales. ¡Democracia nacional! ¿Qué es eso entonces? Las políticas nacionalsocialistas necesitan una concepción de la democracia que va en contra del nombre. ¿Qué clase de tontos son? ¿Leyeron mi libro? Ya no puede conseguirse en Alemania, a decir verdad. ¿Y ahora qué? ¿Es una disculpa por haberlo leído? ¿O por no haberlo leído en absoluto? ¿O es que acaso no lo entendió? Bien, esto es... ¿Podemos apagar las cámaras, por favor? ¡No! Ya perdieron suficiente tiempo. Cada palabra suya lleva al movimiento hacia atrás otra década.
¿Dónde está la idea de la raza? Que Alemania sea de los alemanes. Por supuesto, ¿de quién más debía ser? Claro. ¿De los polacos? ¿Este era el mejor hombre disponible? Entonces, buena suerte, señores. Me gustaría hablar con la señora Bellini. ¿Me puede mostrar su oficina, por favor? Sí, ella está ahí. Bien. Pero primero debe anunciarse. No, espere. No puede ya pasar entendemos. Así. Tiene Gracias. Que anunciarse. Ajá. Señor. Buenos días, señora Bellini. La fiscalía y la policía están Eso aquí. Eso fue rápido. Oh. ¿En qué les puedo ayudar? Buen día. La fiscalía está aquí, señor Sensi. Gottlicher, fiscalía. Buen día, Katia Bellini. Nos ha llegado una denuncia por incitación a crímenes de odio. Entiendo, pero ¿quién fue el que hizo la denuncia? Anónima. Ah, soplones cobardes. Bien, ¿y qué significa concretamente para nosotros? Tenemos que terminar con las emisiones del Führer. Por ahora pueden seguir transmitiéndolas. Pero personalmente es fenomenal. Me encanta el programa. Sí, me alegra oír eso. Creo que las denuncias vienen particularmente de algunos liberales de la izquierda. No se preocupen, estamos cumpliendo Bien. Con la normativa nada más. Todo sigue como antes. Adiós. Adiós. Señor Sensenbrink, ¿qué haremos con el perro? ¿Perro? Sí, tenemos que pagar por la factura por el perro muerto. ¿Qué perro muerto? El perro que tuvo un accidente en la grabación con Hitler y Sabatsky. ¿Cómo lo justificó? ¿Como cancelación? ¿O pérdida? Yo me ocupo de eso. Oh, qué bien. Hi, Hitler. ¿Qué ocurre? Sí, me preguntas qué pasa. Una mierda enorme, ¿no? Una gigante mierda Hitler nazi, eso es lo que pasa. ¡Todos gritan hurra! Eso es lo que pasa y creo que es lo más bajo, lo más sucio, lo más inhumano. Estás totalmente ebrio. Tú estás sobria. Evalúas todo con tu cerebro y otra cosa más. ¿Sabes realmente cuántas personas lo aclaman? No es porque crean que es gracioso o irónico o algo así. Creen que es cool lo que dice. Creen que el tipo tiene razón. Entonces te pregunto, señora Katia Bellini, ¿esto te parece correcto? ¿O te importa un bledo? ¿Y qué hay con todas las críticas positivas de la prensa? Eso también te lo puedo explicar. Son unos idiotas los que escriben eso. Solamente tienen miedo de perderse la ambigüedad dramática. Pero no hay ambigüedad con el señor Hitler. Es muy fácil. Es un hijo de puta. Y esto no es más que una enorme mierda marrón y nazi. Y tú te sientas arriba de la pila enorme de mierda. Eres la jefa de la pila enorme de mierda, ¿ok? Escúchame. No, no eres cobarde. No lo eres. Tampoco eres tonta, como muchos otros. Simplemente eres ambiciosa. Cuidado. Me pasé un poco, ¿ok? Adiós, señora Goebbels. Tengo que confesarle algo. Hemos revisado sus antecedentes. Entonces el resultado de seguro la tranquilizó. Por un lado, sí, no encontramos nada incriminatorio sobre usted. ¿Y por el otro lado? Por otro lado, no encontramos nada en absoluto sobre usted. Es como si no hubiera existido. Y ahora quieres saber si ya existí en otra ocasión. Entienda, esto es así. Naturalmente, preferimos evitar que haya algo como un verdadero Hitler. Oh, Dios, no puedo creer lo que digo. Por supuesto, eso sería traición. ¿Usted nunca fue miembro de un partido de ultraderecha? Al contrario, hasta fui miembro fundador. Membresía número 555. ¿Qué? ¿Fue una travesura de juventud? Claro que no. En 1919 ya tenía 30 años. No fue ninguna travesura de juventud. ¿1919? ¿Sino cuándo? Hasta inclusive inventé la estafa. Empezamos por el número 500, para que la cantidad de miembros pareciera más alta. Muchas gracias. Muchas gracias por la cálida bienvenida. Gracias. Me alegro de que estén aquí y de que usted esté aquí. ¿Cómo le gustaría que le digan esta tarde? Con un señor Hitler me bastará.
También podría usar Mainführer, pero solo si usted quiere. Es comediante, ¿no? Puede que algunas personas me vean de esa manera. ¿Se siente bien en el rol? Me siento bien en cada rol. Quiero llegarle a la gente, y no se puede llegar a alguien que no lo escucha. Estoy dispuesto a hacer el ridículo si hace falta. Me pregunto qué tipo de persona es. Muchos periódicos dicen que es una persona enfadada. ¿Qué dice al respecto? Luzco enfadado para usted. Disculpe, pero sí, sus ojos me ponen nervioso. Es que solo puedo ser lo que soy. Y no hago lo que no soy. ¿Le resulta extraño? Tan extraño como las circunstancias en las que se vive. Me pregunto si lo que usted hace se justifica de alguna forma. Quiero que mire lo que hemos encontrado. Entre los clips que se grabaron, se encontró también este. ¿Cómo? De aquí. ¿De qué por clip? Por favor, mire. Sí, tú, perrito, sí. Ven aquí. Jugando perro. Esa pequeña dulzura. Esto no puede pasar. ¿Qué es lo que han hecho? ¿De qué se trata esto? Eso. ¿Qué es lo que te parece? ¿Eso le parece gracioso de algún modo? ¿Usted quiere que la gente se ría de algo así? Fue un accidente. ¿Qué? En realidad no fue tan grave. Pero estuvo mal. No sé cómo obtuvieron el material. Eso es lo que te pregunto. ¿Este es su tipo de comedia? Pero quizás me puede decir por qué hicieron este clip. ¿Hice este clip? Por favor, le dígame. Le disparé al perro porque el perro se lo merecía. ¿Entiende? Ese perro me mordió el dedo. Y le hice exactamente lo que le haría a usted y a su equipo. Y también lo que haría con su estudio. Les daría una lección para que todos entiendan cómo tienen. No voy a permitir que me despidan por culpa de un perro. No me arrepiento de haber hecho eso. De corazón, esto es tan doloroso. Hiciste tanto esfuerzo. No te esfuerces en fingir lástima. Creo que el señor Sensenbrick lo dice en serio. En la televisión todo es posible. Hay pocas cosas que el televidente no perdona. Pero matar a un perrito, no. Las almas alemanas no perdonan eso. La verdad, mi esposa y yo nos pusimos mal al ver eso. Te deseo lo mejor. Ahora estás al mando tú. No me decepciones. De ninguna manera. Hola, mamá. El canal los echó del hotel. Necesitamos quedarnos un par de días. Por favor. Gracias, mi estimada señora. Su ayuda pasará sin duda a Venga, la... por favor. A la historia. Son increíbles las maneras que el destino encuentra para llegar a donde debe. Probé estos momentos de crisis, pero solo para que pueda encontrar la tranquilidad para escribir otro gran libro. ¿Qué hace? Estoy escribiendo un libro nuevo. ¿Y? Está totalmente loco. Escribe cómo se despertó en el Berlín de hoy. Aparezco yo, apareces tú. Creo que podrían hacerlo película. Hay una condición. La película del libro la quiero hacer yo. Bien. El éxito llegó rápidamente. Entonces, Adolf Hitler, realmente respeto mucho cómo se adaptó al nuevo mundo. Jamás se me ocurriría matar a alguien, a menos que sea necesario. Así que puedo decir, no se preocupen, soy un gran sujeto. El anuncio de Facebook para mis nuevas tropas fue prometedor, pero la materia prima dejó mucho que desear. ¡Atención! Y de nuevo, 30 flexiones más. Hasta que se le borre la sonrisa. ¿Se entretienen? Vamos, entreténgase. ¿Se divierte? Ahora ya no se ve tan divertido. ¡Más fuerte! ¡Más fuerte!
Sensenbrink. Los ratings de nuestro canal son ínfimos. Los ingresos por anuncios están casi en cero. La liquidez de nuestro canal está... pero todo volverá a su sitio con el show de Beat Sigman. Vamos a pasar, qué grosero viejo, 5 veces a la semana. Señor Sensenbrink, Witzigmann... Witzigmann se va a SAT 1. Qué grosero viejo, no existirá más. ¿Se quedan aquí, Ruhmann? Lumlich, Manchelo y Nils. ¿Cómo permitieron que esto pasara? ¿Ya no existirá aquel grosero viejo? Yo creé ese programa. ¡Son una bola de inútiles! ¿Cómo puedo liderar un canal cuando todos me sabotean? ¡Ay! ¡Dios! Fuera. Fuera, pequeña luz. ¿Podríamos poner a Hitler de nuevo? El público le perdona todo a este Hitler. Hasta los que lo odian compran su nuevo libro. Simplemente para ver qué cosa escandalosa hace ahora. Eso no lo podemos hacer, es insostenible. Y el libro se vende como pan caliente. Ya están haciendo la adaptación para cine. Parte de esto. ¿Qué? Oye, tú siempre estuviste en contra de Hitler. Por supuesto. Pero entonces no era el director. Se ve muy bien. Se trata de una producción muy importante para cine, ¿no? ¿Quién es usted? Zabatsky. ¡Corte! ¡Fuera! ¡Descanso! ¡Ey! ¿Quién se metió en la imagen? Ah, Zabatsky. ¿Eh? Pensaba... Qué bien, ¿no? Una máscara. ¿Es el verdadero Sensenbrink? Sí, es él. Simplemente quise ver cómo ibas. Siempre creí en ti. Sí, mejor imposible. Yo... ¿Quiere uno? Mire, está muy bien hecho con el título en la forma del bigote, ¿no? Genial. Y para rematar, cuesta 19,33. ¿Como el año 1933? Ya lo entendí. ¿Christoph Sensenbrink? Le presento a Christoph Sensenbrink. ¿Cuánto esperé este momento? Incluso soy usted en mis sueños. ¿Él me interpreta a mí? Sí. Pero no lo conoce nadie. No estaba Benno Fuhrmann o Bruno Ganz o... ¿En un papel tan secundario? Disculpe, pero sería muy estúpido. ¿Tienen un canal para emitirla? Aún no, estamos negociando. Pro 7, RTL, ZDF, el que sea. Los conozco muy bien. Muchas palabras y nada de sustento. Necesitan... un socio poderoso. Sumaremos 1 millón al presupuesto y a cambio emitimos la película nosotros. Ganamos todos. Abuela, ya vengo, ¿sí? Hola. Hola. Buenos días, señorita Krumayer. Entonces, finalmente lo logró. Disculpen la falta de orden, yo... No señor nada, Hitler, ¿quiere quitarse el saco? Sí, por favor. Realmente no sirvo para todo nada. Está bien. Disculpe. Todo está bien. Muchas gracias. Hola, señora. Discúlpenos el haber llegado sin aviso. No puede ser. Me siento honrado. Debo decir que su nieta es una maravillosa persona. Él es Hitler. Abuela. ¿Por qué no sé nada? Señora, por favor, no es el verdadero. Dios cree de verdad que es él. Piensa en tu familia. Tanta gente. Todos muertos. Haz algo.
Señora, yo también siento la frustración y la ira de esos días. Puede estar completamente segura de que voy a ocuparme de que nunca más un bombardeo llegue a España. ¿Y quién habla de bombardeos? ¡No murió nadie en los bombardeos! ¡Los mataron con gas! Abuela, es comedia, es satírico. Se ve igual que antes. Dice las mismas cosas que antes. Y en ese entonces la gente también se rió. Sé quién eres. No me he olvidado de nada. Pero, señora, yo... ¡Ah! ¡Ah, criminal! ¡Fuera! Es terrible. Terrible. Sí. La señorita Krummayer es judía. Nunca lo hubiera creído. No iba a eso. Usted está decepcionado. Porque no pude ser tan duro como debía con esa vieja judía. Puedo entenderlo. Pero como político tengo que sentar prioridades, Savatsky. Es como las Olimpiadas del 36. No se persiguieron a los judíos durante 3 semanas. ¿No puede dejar el papel ni un minuto? Entiendo que la señorita Krummayer le llegue al corazón. Eso puedo entenderlo, Savatsky. Quizás la parte judía de ella no sea tan grande. El cuerpo puede tolerar una pequeña parte judía. Oh, por Dios, ¿qué tipo de persona es? Ah, sí, y ahora tienen que venir los 3 jóvenes futbolistas sí, de ahí. Sí, entendido. Pero antes me interesa saber cómo llegó usted ahí. ¿Qué ocurrió antes? No tengo idea. ¿Cómo? ¿Simplemente teletransportado hasta aquí o...? Fabián, ¿tú qué dices? ¿Nunca te has preguntado de dónde vino? Quizás hizo un viaje a través del tiempo o se escapó del manicomio. Háganse a un lado. No. Tienen que dejarme pasar. ¿Acaso no me reconocen? ¿Y cómo? ¿Por tu bigotito? Apuñalas a Alemania. Y por la espalda, eso es algo que solamente hacen los cerdos. ¡Cerdo! Dio un buen susto. Señora Bellini, ¿qué es esto? Todo es para usted. Mire, Boris Becker lo escribió. Todos quieren que se mejore pronto. ¿Y por qué? ¿Por qué? Lo golpearon los neonazis. Eso lo convierte en luchador por la democracia, según Sigmar Gabriel. Ahora es un héroe. ¿Está todo bien? Sí, pero tenía que reírme. Son incompetentes. Hay suficiente. Está comenzando a llover. Tenemos que grabar el final. No puede ser.
¿Dónde está? ¿Qué está haciendo aquí, Savatsky? Debería estar en el set. Es el verdadero. No sé cómo ni por qué, pero es el verdadero Adolf Hitler. Sé que lo hace muy bien. Pero ya sabemos hace mucho tiempo lo bueno que es. ¿No lo entiende? No. ¡Escúcheme! ¡Ese es Adolf Hitler! ¡No es ningún comediante! ¿No me quiere escuchar? ¡Él! ¡Es Adolf Hitler! No entiendo de qué me está hablando. Y hace lo mismo que antes. ¿Tengo que decírselo más detalladamente? ¡Tenemos que detenerlo! ¡Tenemos que hacer algo! Eso es todo. Respiremos bien hondo, ¿de acuerdo? Señora Bellini, no podemos perder tiempo. Escuchen, no quiero problemas. Está muy bien, nosotros tampoco queremos problemas. ¡Oiga! ¡Deténganlo! Lo han hecho muy bien todos. Muy bien. Todos son alemanes respetables. Se los agradezco. Savatsky. Ya me preguntaba cuándo iba a aparecer. En verdad es usted. Usted es él. ¿Acaso me escuchó decir lo contrario? Mi destino es tal que tengo la obligación de separarme de mis más queridos y más cercanos aliados. Claro. Sí, la historia se repite. Busca seguir seduciendo a la gente con su propaganda. Ah, Savatsky. No lo entiende. En 1933 no se engañó a nadie con propaganda. Se eligió un Führer que había sido totalmente claro con sus planes. Los alemanes me eligieron. Súbase. Es un monstruo. Eso soy. Entonces debería condenar a todos los que eligieron a este monstruo, ¿verdad? ¿Todos ellos eran monstruos? No, eran personas amables. Que decidieron elegir a gente fuera de lo común y poner el destino de su país en sus manos. ¿Qué es lo que quiere, Savatsky? Prohibir las elecciones. No, pero voy a detenerlo a usted. Usted nunca se ha preguntado por qué la gente me sigue. Es que en el fondo son iguales a mí. Compartimos iguales valores. Y no reciben disparos por eso. Pueden borrar. Sigo siendo una parte de ustedes.
Y miren, no todo fue tan malo. ¡Y corten! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuera! ¡Muchas gracias! Entonces dice... Déjame. ¡Silencio! El jefe quiere decir algo. Es correcto que todos festejen. Pero tenemos que pensar también en los aliados que no pueden estar con nosotros, disfrutando este momento. ¿Comedia con Hitler puede salir bien? Yo diría que sí. Hay una comedia alemana antes y después de Hitler. Ha llevado las posibilidades de esta industria a otro nivel totalmente. Eso no lo logró nadie antes que él, ni Loriot. ¿Qué pasaría si el Hitler verdadero apareciera? ¿Se repetiría la historia? Dios, en los últimos 70 años, toda nuestra historia se ha enfocado en eso. A los estudiantes ya les sale el Tercer Reich por las orejas. Deberíamos empezar a tener un poco de fe. Gracias. Muchas gracias. Gracias. En definitiva, todo tiene sentido. Después de todo, la ubicación es excelente para mí. En Alemania, en Europa y en el mundo. Es ist das Gespenst des Islam. Ich sage dir aus der Welt und aus Marokko und hier.
Hay material con que trabajar. We're gonna tear it down. We're gonna tear it down.